Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition, nivel intermedio 1 utilizando NetBeans creado en www.video-tutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces habíamos visto en nuestro video anterior cómo utilizar el data list. Ahora vamos a verificar si esto ya funciona. Vamos a ingresar entonces un registro. Acá en la parte que tiene que ver en registro JSP, vamos a irnos acá a la base de datos. Haciendo clic botón derecho, connect, root, dejamos en blanco. Y aquí está mantenimiento. Vemos las tablas. Y vemos acá clientes. Estos son los clientes que tenemos, ¿sí? Puertos de Sucre 1, Fipaca 2, prueba 3 y prueba 4, el número 4. Vamos entonces a ejecutar la aplicación. Recuérdate, Cibernauta, que estamos trabajando con el Firefox. Vámonos acá a la parte de clientes, que es donde tenemos el registro. Aquí está registro. Y vamos a colocar acá razón social, cliente número 5. ¿Cómo voy a colocar acá el RIF? J-1 2 3 4 5 6 7 8 9-0. Vamos a ver. Ok. La dirección sería Venezuela, correo, contacto, arroba, cliente5.com, sitio web www.cliente5.com. Y aquí viene la parte del entrenamiento. Si hago tecla de flecha hacia abajo, me salen los dos cursos disponibles. Entonces, escojo curso de Java EE y él me graba el número 2. Vamos a ver si aquí, donde me dice incluir, me acepta, aunque aquí esté en rojito, ajustes el formato adecuado. Vamos a ver cuál es el formato adecuado acá. J 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, son 10. Entonces, J-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-9. Ahora sí. Le damos incluir. Y aquí me está dando un error en el type guardar. Cliente de acción no está disponible. Vamos a ver. Déjame ver aquí la mascarita que le puse al RIF, porque es probable. Mira, ve, aquí el RIF tiene, está correcto. Déjame ver acá el tamaño del RIF, la propiedad del RIF. Son 14, ¿eh? Entonces, con el dígito de más sería J guión, aquí tengo 10-9, entonces la máscara es lo que está mal. Cuando le doy aquí en registro, la máscara es lo que está malo aquí.
No sería 0910, sino 099. Así. Le doy guardar. Voy a darle nuevamente a ejecutar. Me voy a clientes. Registro. Vamos a utilizar a cliente 5. Este mismo. Aquí todavía no se me adapta. Ah, bueno, es que le bajé aquí. Ahora sí. Venezuela. Cliente 5. Entrenamiento 2. Pero tengo que escoger aquí JEE para que él me pueda poner en el data list, me pueda poner el número 2. Le doy a incluir. Ok, entonces aquí tenemos el mismo error. Vamos a ver. Clientes.acción. No está disponible. Vamos a ver. Vamos a ver. En registrar clientes.acción. Type guardar. Es el action. Me vengo aquí a los proyectos. Me vengo a clientes Java. Aquí tengo clientes.acción. Recuérdate que ya tenía una doble C que se la quitamos hace unos videos. Aquí tenemos nuestro type y guardar. Clientes acción. Vamos a ver entonces aquí en cliente acción. No tenemos el inconveniente. Vamos a ver aquí en select asterisco for clientes. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Y vemos que no lo está grabando. Vamos a cerrar acá. Quiero ver la data de clientes. Solamente me está guardando. No me está guardando la ejecución acá del nuevo cliente. J-123456789-1. Guión 0, dirección Venezuela, correo, cliente JEE. Le damos incluir y aquí me dice informe de estado, type, acá, mensaje HTTPS 404, quiere decir que no existe clientes de acción o cliente de acción no está disponible. Esto es en registro, ¿cierto? Entonces, déjame ver. Vamos a irnos acá a la parte de registros y vamos a colocarle aquí en action. Así. Dos puntos, barrita. En el action. Vamos a ejecutar nuevamente. Nos vamos hacia clientes. Registro. Vamos a colocar los mismos datos. Ok. Aquí los tenemos. Y aquí escogemos a J Java EE para que nos dé el número 2. Le damos a incluir. Y ahora sí. Claro. Aquí lo que tenemos que hacer es devolverlo hacia la página principal luego que haya hecho la inclusión. Pero estoy seguro, cibernauta, de que
ha hecho la inclusión. Vamos a verlo aquí en la tablita de clientes View Data. Vamos a ver si se hizo la inclusión. Aquí está, mira, ve. Número 5, cliente número 5. Aquí tenemos el RIF, dirección, Venezuela, correo, website y entrenamiento 2. Entonces, de esta manera ya estamos ligando, ¿ok? Estamos ligando la parte de lo que corresponde a la tabla clientes con los entrenamientos, ¿sí? Ya no estamos incluyéndolos directamente, sino que el data list nos permite entonces capturar aquí el ID y la descripción y pasarlo acá en el option value. Él se encargará entonces de recorrer esta lista y capturar las ID y las descripciones que estén en los entrenamientos, en esta función data list que está disponible para HTML5. Recuerda, Cibernauta, el website este que tenemos acá, html5test.com, que es el que te dice con cuántos puntos cuenta tu browser para llegar al total de puntos, que serían 555 en total de tu navegador, que sería en este caso el Firefox, el que estamos utilizando. Tiene 463 de 555. Si ubicamos por acá la parte que tiene que ver con los formularios, vamos a ubicar el data list. Aquí está data list, yes, se acepta data list. Pero hay otros navegadores que no lo utilizan, obviamente. Entonces tienes que estar pendiente con tu HTML5 test a la hora de implementar estas opciones que hemos hecho acá, como fue en el caso del data list. Seguiremos entonces con nuestro proyecto Cibernauta en el video número 26 de este curso. Un abrazo y hasta entonces.